Bueno, vi una problemática. Jamás hemos, al menos no hay slang aún para la gente que está mamada y busca atención y no lo logra, o si lo logra, lo hace diciendo no tengo atención porque no tengo novia, porque nadie me ama. Actitud muy de beta. Y pues aquí hay un claro ejemplo. De un cabrón. Es un meme, una pinche página de memes de fitness. Esas páginas también culerísimas, cabrón. Pero el punto es el meme. No importa cuánto ejercicio hagas, ella no te ama. No importa cuánto ejercicio hagas, ella no te ama. Ay, que esa pinche actitud de automenosprecio, pero sin puta, sin ironía, güey. O sea, no es gracioso, güey. ¿Qué de gracioso este cabrón photoshopeado, este maldito Adonis con putos músculos en los músculos que te diga, ella no me ama? Mira, te debo sentir identificado o algo así. Quien, vamos a ser honestos, 100%, si estás mamado, vas a tener 100% más posibilidades de tener sexo que un beta gordo como yo. Y el hecho de que un güey siquiera decir, ay, no, es que nadie me quiere, solo muestra de que hacerse el llorón y querer atención es una, por desgracia, una práctica bastante común y muy beta, claro que sí, muy beta, porque un verdadero chat, un alfa simplemente está mamado y con su presencia consigue lo que quiere, o al menos no anda buscando puta atención poniendo sus pendejadas. Y da, no, tremendo. Me da un aneurisma cerebral, güey. Mi puto IQ se me baja y espero que viéndome se les baje a ustedes también. Pero no solo eso, atrae betas que dicen, no, oh, super yo, güey, super yo. También atrae pinches viejas que buscan atención, como esta doña. Ah, verga. No, ¿por qué chingados? O sea, no sé, se ¿por qué carajos en un meme de estos tú pones carita triste y tus nalgas? Ay, ah, aquí hay otra, mire. Otra vez. Y esta es más específica, mírame la cual de busca atención. Este es muy irónico, güey, ¿no? Muy buena respuesta, sí. Otra señora que busca atención. Otro cabrón que busca atención. Otro cabrón que busca atención. Es completa chat. Completa chat, me vale. Sí, es. Y aquí otra vieja. Ay, sigan hablando. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Quiere decir que tú no los vas a despreciar por mamados? La mayoría de las mujeres no desprecia a la gente por mamada. La desprecia porque seguramente si estás mamado y no tienes una novia o no cumples tu objetivo, eres un idiota, tienes una personalidad muy de mierda de seguro. Sí, y es más, si esta es una pinche guerra de buscar atención siendo mamado, yo también puedo, yo también puedo. Mira, esto va para ti, mi Rob. El zinc que me pediste. Mira, guacha, guacha, estoy mamado. Ya tengo tu atención, mi reina. Ya tengo tu atención, mi reina. Luego van a salir los pinches feedbacks diciendo, lo levantas mal, tu ángulo está mal. Cállate la verga. Yo hago ejercicio como quiera. Yeah.